Nuestra misión es informar para los T21, los Chapines y el mundo todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Xalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Desobedeció el toque de queda y además portaba dos armas de fuego de manera ilegal. Se trata de Candelario González Lorenzo, de 44 años, quien fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil, específicamente el Departamento del Núcleo de Reserva. Este hecho ocurrió en el caserío Los Cortés, en Aldea La Fuente, en Santa María de Xalapán. Según el informe policial, esta persona fue sorprendida cuando caminaba en el lugar, violando el toque de queda. Al momento de notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, no logrando su objetivo. Al momento de realizarle un registro superficial, se le incautaron las dos armas de fuego, una calibre 9 milímetros con 6 municiones y un revólver calibre 22. Al momento de solicitar la licencia de portación que extiende la DGCAM, indicó carecer de la misma. Luego que los agentes realizaron la detención de González, este fue puesto a disposición de los tribunales correspondientes para que pueda solventar su situación jurídica. Para los T21, los Chapines y el mundo, NotiJalapa.net.